Bienvenidos a nuestro programa de lugares y personajes. En este momento me encuentro en el municipio de Nemocón, en el cultivo orgánico Tierra Santa, un programa pues que vamos a hacer bastante diferente, muy innovador también, y pues bueno, vamos a conocer la importancia de todos los productos orgánicos que pues también se producen aquí en el municipio de Nemocón, y a lo largo pues de este programa también vamos a probar unos deliciosos jugos que pues claramente son beneficiosos y son bastante importantes para la salud. Y no puedo empezar este programa sin presentarles a don Armando Méndez, quien es uno de sus propietarios. Aquí, don Armando, acompáñeme por favor. ¿Cómo está, don Armando? Bien, gracias. Buen día, amigos televidentes de TV Unidos. Muchísimas gracias, don Armando, pues por abrirnos las puertas y de este cultivo orgánico. De verdad que estamos súper contentos de estar aquí. Y bueno, vamos a conocer en estos primeros 10 minuticos, perdón, cómo se siembra, ¿no? Esa importancia de desde la siembra del producto hasta cuando ya se recoge absolutamente todo, ¿cierto? Gracias. A ver, esto es un proceso muy hermoso que se hace con mucho sacrificio, con mucha responsabilidad, porque no sembramos por sembrar. Aquí sembramos primero que todo vida al suelo, que nosotros incorporamos abonos orgánicos, hacemos biopreparados, incorporamos minerales, incorporamos unos microorganismos y hongos para que aumente la biodiversidad del suelo, pero lo más importante es que haya sostenibilidad para así producir bien. Entonces, lo que nosotros hacemos es incorporar primero que todo la materia orgánica para luego sí levantar estas camas que vemos acá. Listo, don Armando. Entonces, ya para seguir con esta charla y este proceso, ustedes pueden ver, está haciendo un rayo de sol hermoso, por eso aquí nuestro sombrerito, la gorrita para no quemarnos. Iniciamos acá, ¿cierto, don Armando? ¿Cuál es el primer paso para sembrar? Y pues claramente, ¿qué productos se siembran acá? El primer paso es incorporar la materia orgánica. Una vez que está incorporada la materia orgánica, en este tipo son abonos fermentados, en este caso son como tipo bocachi, lombricompost, compostaje y unas cenizas con minerales. Luego se hacen estas camas, ¿cierto? Tienen una medida específica de 1,20, el largo puede ser cualquier distancia que uno quiera. Y se hace luego el sembrado de las plántulas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso tenemos aquí unas coles que son exactamente brócolis. Vamos a sembrar brócolis. El que no me como en el almuerzo. ¿Por qué es tan importante el brócoli, don Armando? Porque es un producto, sí, que nos suministra a nosotros fibra, es anticancerígeno, tiene muchas bondades y en el mercado todo el mundo lo pide. Me lo voy a empezar a comer en el almuerzo. Ya. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una siembra. Ya está todo incorporado acá. Lo que vamos a hacer es introducir la plantica hasta que completamente quede tapado la raicita que está aquí. Todas las plantas no se siembran a la misma distancia. En este caso, yo aquí hago ¿sí? Su merced me dirá. Perfecto, sí. La idea es hacer una hilera así. Van cuatro planticas en la cama. Ahí ya, le tiene, ahí ya te vas guiando, y si quieres puedes con confianza hacer esto, le metes el dedo, ahí está. Listo. Perfecto, ya tenemos colaboración. Contratos. Ah. Listo, don Armando, entonces aquí lo que estamos haciendo, bueno, y esta partecita, sumérsela, o esto ya está así, o... Por ahora estamos comprando estas plántulas. Ah, oh, ok. Pero la idea es tener nuestro propio banco de germinación. Claro. Esa es la idea. Sí. Ya las compramos así, de este tamaño. Sí. Y aquí las incorporamos. Esto es una turba especial. Es una turba especial y aquí ella se acondiciona muy bien. Sí. A todo lo que nosotros le empezamos a dar. Listo, entonces, estos son brócolis, ¿sí? ¿Qué más podemos ver aquí en este cultivo? De coles sembramos brócolis, coliflores, pero también sembramos variedades de lechugas. Sí. Variedades de lechugas como las batavias, como la verde crespa, la verde morada.
romanas, de rúcula, mixuna, cebollas, espinacas. Bastantes productos que se siembran acá. Don Armando, ¿hace cuánto están pues con esta idea, con este proyecto familiar, no? Bueno, nosotros iniciamos de toda la familia. Sí. Ha sido un proceso que viene de unos 17 años atrás. Pero ya involucrado la familia, ya con más responsabilidad, ya con trabajando, sí. Dos años. Entonces... O sea, más o menos cuando fue pandemia. En pandemia ya estábamos en este proceso, ya toda la, como la, ya se involucra la familia, ¿cierto? Sí, claro. Porque pues esto lo vemos realmente como un negocio también, como la forma de poder nosotros poder ayudar, ¿cierto? A la persona, suministrándole pues vida, unos productos sanos, sí. ¿Cierto? Unos productos que vayan a mejorar su salud y su bienestar. Don Armando, ¿por qué el gusto a esta labor? ¿Por qué el gusto a esta labor? O sea, ¿qué le llama la atención de todo esto? Me imagino que desde hace bastante tiempo conoce del tema, lo ha estudiado. Cuéntenos un poco acerca de eso. De hijo de campesinos en primer lugar. Empezando por ahí. Nos inculcaron, nos enseñaron toda esta parte. Luego que crecimos y nos apartamos un poco de las labores del campo, pero gracias a Dios que nos permitió volver a cultivar la tierra, porque sí. Volvimos a recoger lo que nos enseñaron nuestros ancestros, como por ejemplo volver a incorporarle vida al suelo a través de los microorganismos, algo que no se está haciendo, sino que hoy por hoy se está aplicando son los insecticidas y entonces sí. Estamos acabando la vida del suelo. Entonces retomamos lo que nos enseñaron nuestros ancestros, nuestros padres. Y esa es la parte más hermosa que a mí me gusta ver que le adicionamos vida al suelo. Eso es lo más interesante. Sí. Entonces me ha gustado de toda la vida. Bastante tiempo ya en esta labor, ¿no? Y que ha sido también de forma, pues digamos, lo más... familiar, de lo que su merced dice, también le inculcas a sus hijos, sí. Todo este tema, ¿no? La importancia también. Lo importante que es, y valga el mensaje para todos los escuchas televidentes, que la vida está en el campo. Sí. Y lo más hermoso es trabajar. Usted puede trabajar en cualquier lado, pero trabajar en el campo es hermoso. Producir, sí, claro. Comida y saber que uno se alimenta bien, que abastece, primero hay un autoconsumo, y que luego puede darlo y distribuirlo a otras personas y que lo pueden consumir con toda confianza. Sí, eso es lo importante, ¿no? Y además que el plus de acá es que es 100% orgánico, ¿no? ¿Qué podemos hablar de esa diferencia del trato de los productos acá en este cultivo? Nosotros tenemos una biofábrica, sí. Y elaboramos los abonos orgánicos, bocachi, lombricompost, compostaje. Hacemos los biopreparados, los bioles, los productos para controlar y repeler insectos. Sí. Al inicio aplicamos cal para controlar también las plagas, ¿cierto? Sí. Y también le incorporamos minerales, porque claro, el hecho de decir orgánico es que no se aplican químicos, pero la idea no es esa. No aplico químicos, pero yo aplico la materia orgánica. Ya. O aplicamos, sí. Le aplicamos en los microorganismos y todo esto. Entonces, esa es también como el plus, ¿no? El plus de este cultivo. Don Armando, ese mensaje, démosle ese mensaje a todos los que nos están viendo desde sus casas, para que apoyemos también el mercado, ¿no? O sea, todo este proceso, todo este producto y esa importancia que se le debe tener a la naturaleza y a cuidar el medio ambiente, ¿no? Claro, debe ser una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Yo les invito de verdad a que esto se haga con compromiso y seriedad, tal vez como lo hacemos nosotros, porque de eso depende nuestra salud. Nosotros escuchamos que hay muchas enfermedades y cosas, y todo ha sido, no tengo nada contra los químicos, pero
pero todo ha sido a raíz de eso, porque se ha acabado la vida del suelo. Lo que importa ahora es darle esa vida al suelo y producir comida sana, de tal manera que una vez que sea consumida por todos ustedes, sí, ¿cierto? En primer lugar, pues tenga un buen aporte nutricional, tenga usted buena salud y que confiablemente usted lo puede consumir porque es 100% orgánico. Así es, don Armando, ¿lo hicimos bien? Ya quedó aquí, bueno, nos faltaron estas poquitas, pero ya ahorita las vamos a terminar. Luego de esto viene el rieguito, que es con agua limpia del nacedero que queda en la montaña. Sí. Vea usted, un nacedero que escurre de la montaña. Entonces, eso también es una garantía, ¿cierto? Sí, claro que sí. Y ya ustedes pueden ver acá, esto es como el proceso, ¿no? Aquí se siembra y aquí ya va también pues creciendo, y los que vemos allá al fondo ya es para recoger, ¿sí? Sí, nosotros hacemos siembras programadas, sí, ¿cierto? Hacemos siembras programadas para que siempre haya cultivo. Entonces, sembramos, intercalamos las camas, no solo de un producto, sino vamos intercalando. Aquí tenemos coles, vamos mirando. Sí, señor. Vamos mirando. Tenemos lechugas, tenemos cebollas, tenemos espinacas, y ya lo que se ve más grande es lo que ya está para salir. Entonces, es diferente edad, digámoslo así. Sí. Entonces, las bebés, las que están en crecimiento y las que están produciendo. Listo, don Armando, ¿qué estamos haciendo acá? Acá incorporamos primero que todo minerales. Y cal para controlar las plagas. También estamos incorporando la materia orgánica. En este caso es un bocachi, que es el que su merced está aplicando ahí. Sí. Es un bocachi, un tipo de abono fermentado, donde tiene muy rica materia orgánica. Es un abono de porquinaza que a nosotros nos ha traído muy buen resultado. Esto es lo importante, primero que todo, los minerales y la materia orgánica. Más luego viene el agua y el aire. Sin esto los productos no son lo que son. Exacto, porque estos son parte de los componentes del suelo. Luego tiene que haber una interacción y una simbiosis con las bacterias y todo lo que le aplicamos. Esta es la forma como se debe hacer siempre. El paso seguido es, después de esto, retirar un poco el pasto. No lo quemamos, porque esta es la cobertura que le damos a las camas. Debajo de este pasto, de esa cobertura, se va a mover toda la parte microbiológica que está ahí en el suelo. Ahí va a estar el trabajo de estos animalitos pequeñitos, microscópicos, para disponer el alimento para las plantas. Y después de conocer todo este proceso de cómo sembrar estos productos orgánicos, les presento a Oscar Méndez, quien es uno de los propietarios de este cultivo y también de Juiz Chaday, que es un pues negocio familiar que ya más adelante lo van a conocer. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, Juliana, ¿tú cómo estás? Amigos televidentes, nuevamente bienvenidos a Orgánicos Tierra Santa. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, cuéntanos ya, pues después de conocer todo este proceso con don Armando, ¿por qué nació la idea? ¿Por qué este proyecto familiar? Bueno, ya que ustedes escucharon un poco sobre el proceso con mi señor padre, que pues en sí es el cerebro de esta organización, de este negocio familiar, como él lo comentaba, pues él toda su vida ha cultivado de manera orgánica, es algo que le apasiona. Sí. Quiero comentarte un poco de por qué surge esta idea y también Juiz Chaday. A los 16 años yo salgo del colegio, nacido aquí en Nemocón, y salgo para Bogotá a trabajar y estudiar, como pues muchos de los jóvenes lo hacen hoy en día. Sí. Bueno, resulta que pues gracias a Dios estudié, trabajé, pero llegó algo que nos marcó a todos y fue la pandemia. La pandemia fue que
marcó un antes y un después. Bueno, en pandemia surgieron hartas cosas en mi vida, los cuales cambiaron totalmente mi vida. Una de esas fue que tuve una complicación severa en el colon por mala alimentación. Entonces, cuando los médicos me dicen que estoy mal del colon y me dan ciertas dietas para mejorar nuevamente todo mi sistema, pues me doy cuenta de que yo me alimentaba muy mal, que mi alimentación era pésima. Sí. Y fue donde tomé conciencia de la alimentación saludable. Cuando nuevamente a raíz de pandemia me vengo de Bogotá para Nemocón, decidimos junto con mi señor padre implementar Orgánicos Tierra Santa, pensando no solo en el bienestar de las personas, sino también el de nosotros mismos. Sí. Como les decía, mi padre toda su vida ha cultivado de manera orgánica, él ya tiene toda la experiencia, ya tiene todo el recorrido, como él nos podía mostrar antes cómo era la parte de la siembra, la parte de sus abonos. Acá ya vemos un poco más lo que es el producto terminado, ¿no? Sí. Podemos ver pues la calidad del producto. Al manejarlo de manera orgánica se siente pues su color, que es un color natural, su frescura, y pues que es un producto que aparte de ser 100% orgánico, pues es de muy buena calidad, ¿no? Entonces, iniciamos con este proyecto, un proyecto familiar que arrancamos de la mano con mi señor padre, y de ahí también surge la idea de Juice Shaddai. Que vamos a explicar por qué el nombre, por qué Juice Shaddai. Juice Shaddai, bueno, como su nombre lo dice Juice, pues jugos, y Shaddai en hebreo es Dios Todopoderoso. Nosotros pues somos una familia creyente y pues gracias a Dios todo lo que tenemos ha sido pues con el favor de Dios. Entonces, bueno, comentándoles un poco más de Juice Shaddai, pues obviamente al yo estar un poquito malito del colon, pues empecé a ver recetas que de batidos que podían ayudar, y uno de esos batidos pues llevaba muchos productos, que espinaca, que manzana, que apio, que perejil, y eso era lo que me iba a ayudar como a ir sanando mi colon, ¿no? Entonces pues surge la idea de Juice Shaddai y dije, pues ¿por qué no montar un negocio de batidos saludables? Si ya se tiene lo principal. Tenemos pues el producto principal y pues orgánico, ¿no? Porque lo principal de los batidos es que tienen que ser orgánicos. Entonces surge esa idea, montamos Juice Shaddai, en el cual pues en el cultivo nos ayuda nuestro señor padre en toda la parte que es de producción. Yo me encargo más en temas de mercadeo y distribución. Y ya en el tema de Juice Shaddai en el local, pues nos ayuda nuestra señora madre. Quiere decir que es un negocio familiar. Familiar, totalmente. 100% orgánico, 100% familiar. Oscar, ¿hacia qué lados ya distribuyen todos estos productos? Bueno, nuestro enfoque principal siempre ha sido cliente final. El fuerte de nosotros es domicilios. Entregamos domicilios a la puerta de las casas de los clientes. Entonces estamos manejando toda la sabana, no solo aquí en el municipio, sino que manejamos Zipaquirá, Cajicá, Chía, Bogotá. Perfecto, o sea, ya se están moviendo y teniendo en cuenta el tiempo que ya lleva el cultivo, que más o menos son los 2 años. Más o menos llevamos 2 años en productividad con el cultivo. Qué bueno, Oscar, de verdad que estamos encantados en este lugar, ver el color de la naturaleza, ver el color de estos productos, que la verdad sí se ven bastante provocativos, de lo mismo frescos que se ven. Y hablando de Juice Shaddai, ¿quién es la que prepara los batidos allá? Bueno, esos deliciosos batidos los prepara mi señora madre, así que pues con este solazo y vamos a refrescarnos un poquito, así que los invito a que nos desplacemos hasta el local y podamos conocer pues los batidos. Listo, vamos entonces a probar esos deliciosos batidos. Como dices, está haciendo un calor impresionante. Estos días han sido de solazos muy duros. Sí, cierto, estos días sí que ha calentado, pero bueno, este clima es, digámoslo, beneficioso pues para el cultivo, o más o menos. No, estamos ahorita en temporadas de heladas, entonces pues en la mañana hela y después sale el sol y es un poco perjudicial para el producto, pero sin embargo logramos mantenerlo. Listo, Oscar, entonces vamos a conocer Juice Shaddai. Nos fuimos. Amigos,
amigos, y llegamos a Juiz Chadai, y en este momento me encuentro con doña Maruja Gómez, quien es la que prepara esos batidos deliciosos aquí en este proyecto familiar. Así que, doña Maruja, bienvenida a nuestro programa de Lugares y Personajes. ¿Cómo está? Hola, Angie, muchas gracias por haber estado aquí en nuestro proyecto campesino. Entonces los vamos a invitar para hacer un jugo, un batido. Es el jugo más famoso acá en Democom. ¿Por qué? Cuéntenos por qué. Es muy saludable, entonces la mayoría lo piden mucho porque es muy sabroso, y además este juguito que les vamos a preparar. ¿Cómo se llama? Es un regulador de peso. Ese regulador de peso es el que... para la figura. para mantener la figura, pero no tanto eso, sino que para la salud. Este juguito elimina las toxinas y todos los desechos que hay en nuestro cuerpo. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos a preparar el juguito. Doña Maruja, siga su merced. Bueno, nosotros tenemos aquí, este juguito lleva naranja, lleva espinaca, lleva apio, lleva perejil crespo y lleva piña. Estos productos son totalmente orgánicos, los que cultivamos, los que mi esposito y mi hijo cultivan en su huerta. Así es, que se ven bastante frescos, bastante deliciosos. Y bueno, ¿cuál es el primer paso? Su merced aquí ya la veía que estaba un poquito adelantada, sí, en el tema. ¿Cómo hacemos el juguito de naranja? Hagámoslo eso. Ella ya le tiene la práctica. Entonces ahí ustedes pueden ver, las naranjas se lavan, se parten. Sí, y más que eso, entonces esta maquinita le ayuda a sacar uno bastante músculo. Es así, no hay necesidad de ir al gimnasio. No, aquí, no, no, aquí hacemos brazos, bíceps, tríceps. Después de elaborarlo, pues entonces este juguito ayuda bastante. Sí. Lo piden mucho. Sí, señora. Más que todo, pues nosotras las mujeres más que pedimos nosotros, claro, nuestro juguito. Porque es que lo que doña Maruja dice, y es que aparte de la figura, es también lo saludable, ¿no? Sí, es muy saludable, y además que las personas que lo han consumido vienen seguido porque pues ellas se sienten muy bien. Sí. Y dicen que pues han tenido un cambio. O sea, es fijo, sí, que vienen acá, se toman su juguito. Señora. Bueno, y estos jugos, ¿es de pronto, o bueno, es bueno tomarlo seguido o de pronto un juguito por semana? O sí, sí, y si la persona lo desea tomarlo seguido, pues es muy bueno porque es muy saludable. Entonces vamos a utilizar la espinaca. La espinaca, ya después del jugo de naranja, a la licuadora todo. Licuadora, sí, señora, y vamos a echarle el apio, sí, que es totalmente orgánico. Y el perejil crespo, que también nosotros lo cultivamos. Sí, señor. Bueno, la piñita aquí no se cultiva, pero es... Pero es totalmente fresca. Fresquita y muy limpia. Listo, yo mientras voy lavando la loza. Sí, y necesito una ayuda. Con todo el gusto, sí, a licuar. Entonces vamos a licuarlo. Este juguito no requiere que nosotros lo colemos porque... Esa misma semillita, entonces eso es lo que ayuda al cuerpo a regular todo lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Es muy delicioso, y además la gente lo requiere mucho, más que todo, digamos, las personas que no alcanzan a hacer su desayunito, vienen con su botilito y llevan su juguito para su desayuno. Entonces, pues, ya se licuó todo, ya, absolutamente bien. Ya está verde, listo, entonces queda verde. Entonces ahora... Lo que doña Maruja dice, y es que esto también sirve para un desayuno, ¿no? O sea, es muy nutritivo. Ahí sí, como dice, se siente uno llenito, pero más que llenito, saludable. Bueno, alguien le tocó sin jugo. Sí, no, pero aquí como compartimos, sí, entonces sí, vamos... Esa es la actitud. Sí, señora. Vamos a compartir un juguito porque vamos a tomar... uno de esos batiditos con Oscar y... Espérenme, 5, ¿sí alcanzó? Ah, sí, sí, sí alcanzó. Listo. Bueno, vamos con estos deliciosos jugos hasta donde don Armando, hasta donde Oscar.
Vean, si ve, dijimos que con este sol un batido de estos queda bastante bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Maruja. Su merced también siga y se sienta, por favor. Bueno, vamos a ver. No, es que mire este panorama, hágame en el favor. O sea, solecito, un buen batido saludable, que es lo importante. Oski, muchas gracias de verdad por abrirnos las puertas del cultivo de este hermoso lugar de Huitzchaday. Y bueno, esa invitación a todos los que nos están viendo para que los visiten, para que sepan pues claramente a dónde pueden contactarse, si desean pues, no sé, pues todo el tema de los productos, de los jugos, cuéntanos. Bueno, no, primero a ustedes muchas gracias por haber venido, por habernos acompañado. Para todos los productos del cultivo nos encuentran en las redes sociales como Orgánicos Tierra Santa o al número 321-239-0174, 321-239-0174. Recuerden que llevamos los pedidos hasta la puerta de su casa, entonces ahí estamos para lo que necesiten. Listo, Oski. Bueno, ya sí, para ir finalizando nuestro programa, sigan, bueno, salud, porque esto, Dios mío, está... están ubicados en el parque, el Parque de la Sal, ¿no? Aquí en el municipio de Nemocón. Oski, cuéntanos, ese mensaje, pues, para todos los que nos están viendo, la importancia de, pues, de uno luchar por sus sueños, ¿no? De ser ese proyecto familiar independiente, de seguir ahí, pues, también de la mano de Dios, ¿no? Así es. No, yo creo que todo lo que uno se propone lo puede lograr. Si uno es disciplinado y pone, pues, de una u otra manera sus prioridades en orden, pues lo puede alcanzar. Hacerles también la recomendación a que sigan una alimentación saludable. De verdad que nosotros tomamos conciencia de una alimentación saludable ya cuando estamos enfermos, cuando tenemos que estar en tratamientos y con mucho medicamento. Tenemos la oportunidad, tenemos cómo hacerlo y lo tenemos todo a la mano. Hay un dicho que yo me aprendí que me gusta mucho, es tú eres lo que tú comes. Entonces, pues así mismo. Sí, así es. Y nada, adelante. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todas las personas que estuvieron ahí viendo nuestro programa. Gracias, don Armando. Gracias, doña Maruja. Gracias, Oski, por todo este espacio y por darnos a conocer de verdad la importancia de los productos saludables, la importancia de los productos orgánicos, de llevar una alimentación bastante saludable. No es de pronto que sea como dietas, que para figura y que es lo más saludable posible. Invitadísimos aquí al municipio de Nemocón a que disfruten de estos batidos y nada. Y estamos súper cerquita, estamos bien ubicados. Una cuadra abajo del parque principal, al lado del restaurante Garden Huitzchaday. Por acá los esperamos. Y salud para finalizar. Salud. Don Armando, salud. Salud. Salud allá a la cámara.